dos años y 200 millones de euros después, por fin podemos verle la cara al nuevo aeropuerto de Santiago. En total se trata de 75.000 metros cuadrados que cuadriplican el tamaño de la terminal anterior y que esta mañana ha sido inaugurada por el presidente de la Junta y el ministro de Fomento. Momento aprovechado por ambos para añadir un capítulo más a su ya habitual batalla de fechas. Este acto é a prova de que existe unha fórmula efectiva e por iso abogo por estendela ao resto das infraestructuras pendentes de Galicia. Podemos e sabemos hacerlo e a mellor maneira de llevarla a cabo é desde a colaboración, porque creo que á hora de luchar por Galicia tiene que ser máis o que nos une que o que nos diferencia. Pero política aparte, con la entrada en funcionamiento del nuevo aeropuerto, se espera que Santiago pueda alcanzar los 4 millones de pasajeros al año. Los 30 puestos de facturación y las 13 puertas de embarque permitirán el paso de más de 300 viajeros a la hora. Además, el edificio cuenta con una mayor oferta de ocio formada por casi una treintena de tiendas y cafeterías. Y se incrementa también el aparcamiento, que podrá albergar 3.500 vehículos en sus 140.000 metros cuadrados. Pero aunque hoy ha sido inaugurado, el aeropuerto no abrirá al público hasta el próximo 13 de octubre. Ese día Santiago dirá adiós a su antiguo aeropuerto sin que todavía esté muy claro qué función le van a dar al viejo lavacolla.